más natural para obtenerlo y transformarlo en un producto final es a través de un proceso de evaporación, que es tomarlo del subsuelo, meter esa sombra rica en litia en estas piscinas y hacer evaporar el agua. Quiero que nos dejen tranquilo, en paz, que no quiero yo el litio, más allá que sé que hay mucho dinero. Lo que necesito yo es que nos traen el litio, porque nosotros necesitamos el agua. Por supuesto, sí, va a haber trabajo, no digo que no, pero ¿qué va a pasar después? Litio no comemos nosotros, la batería tampoco, y el agua sí lo tomamos. Pan para hoy, hambre para mañana, porque ellos, ¿qué hacen? Vienen y llevan todos los recursos, el recurso que tenemos. Y bueno, nosotros capaz estamos bien, pero nuestros nietos, nuestros hijos, no. Y bueno, ella es que lucho cada día. Río Grande iba a ser conocido por el litio, entonces viendo igual el nombre en inglés, Lithium, me pareció que debería de ser ese el nombre para este centro de hospedaje, Hotel Litio. Vemos que hay mucho retraso con relación a nuestros pares en Argentina y Chile, ¿no? Sabemos que ahorita Bolivia todavía no está entrando en el mapa mundial de productores de litio, ¿no? Si bien tenemos los mayores recursos certificados por